excepcional, un job tan necesario, justo a tan poquito de terminar la secundaria, tantos chicos, no solamente de Pinamar, sino de la región, que tratan de nutrir sus conocimientos y orientar su vocación en esta casa de altos estudios, que también le ha venido desde hace varios años, camino a la primera década, aquí en Pinamar, a tantos jóvenes de la región. Y esta orientación vocacional siempre viene bien. Pero ¿por qué será que, como se ha pasado todo, ¿no?, estoy entre medicina y locución, nada que ver, entre gastronomía y arquitectura, algo no está bien? Y allí, más que el consejo de nuestros padres, necesitamos un psicólogo. Licenciada Diana Trachtenberg, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Marcelo, ¿todo bien? Ya hemos charlado en otras oportunidades. Sí, pero ¿sabes qué? Recién dijiste, algo no está bien, pero en realidad sí está bien. ¿Está bien? Claro, está bien, porque la vocación la pensamos como algo múltiple. Viste que nos gustan varias cosas, por eso nos vamos construyendo a medida que va avanzando la vida. Porque en realidad no somos una sola cosa, ¿no? Exacto. Y un solo deseo. Uy, qué bueno esto que dijiste, porque viste que el deseo circula. Entonces, a medida que voy satisfaciendo ciertas cuestiones que tienen que ver con mi deseo, aparecen otros. Claro. Y eso es lo bueno. Entonces, claro, como vos decías, no se puede hacer dos carreras a la vez como gastronomía y arquitectura, porque es imposible, me va a demandar un sacrificio inmenso, y en ese caso, generalmente se deja alguna de ellas por el camino. Yo ya estudié lo que quería, locución, periodismo, pero uno va redescubriendo, ¿no?, vocaciones. Que han quedado por allí, uno no sabe por qué las ha dejado a un costado y está bueno redescubrirlas. Claro, porque quedan en carpeta, ¿viste? Claro. Como que quedan ahí, no desaparecen. Cuando pueda, cuando crían nuestros hijos. Exacto, o lo que sea, ¿no? Cuando criamos nuestros hijos, cuando ya pasa un tiempo en el cual, bueno, nos dedicamos al trabajo, a los hijos, a la casa. Y ahora le voy a dar lugar a mi deseo, a mis intereses, a mis gustos, que quedaron ahí un poco postergados, pero por estos compromisos de la vida, ¿no? Claro. Que se nos van imponiendo. Vos decías, el taller de orientación, que bueno, hoy lo vamos a hacer como todos los meses en UADE de hace tantos años, que es una actividad gratuita, abierta a la comunidad, en la cual asisten chicos, no solo quienes están en los últimos años de las carreras, de la escuela secundaria, sino también quienes están cursando carreras. Claro. Y quieren cambiar. ¿Viste? Porque uno se va dando cuenta si era lo que quería realmente a medida que lo va haciendo. ¿No te pasó a vos que empezaste a estudiar locución, periodismo, y te ibas como enamorando de lo que estabas estudiando? Cada vez más. Y qué aparte, la carrera la fui estudiando un poco en Neuquén, otro poco en Mendoza, la terminé en Buenos Aires, no por este mismo trajín de viajar de provincia en provincia. Digo, los chicos que están por terminar la secundaria, quienes quieren cambiar y quienes, como decíamos antes, ya son personas mayores y quieren retomar los estudios y redescubrir esa profesión que habían dejado a un costado, ¿no? Redescubrir, reorientarse, conectarse con sus intereses, sus deseos. Y ¿sabes qué? También hoy en día es muy importante informarse de todo lo que hay para elegir, porque fueron apareciendo en estos años carreras nuevas. Muchas carreras nuevas, y también hay carreras que de a poco van desapareciendo. Entonces, fundamental, antes de elegir, no apurarse y poder informarse de todo lo que hay para elegir nuevo, porque quizás a más de uno le puede interesar todo lo que el menú y opciones de ofertas que hay, que ofrece el mercado para hacer, y no lo conoce. Entonces, fundamental hoy en día, antes de elegir, no me apuro y me informo muy bien. Y en UADE trabajamos tanto lo que tiene que ver con técnicas específicas de orientación vocacional a cargo de psicólogos especializados, y también todo lo que tiene que ver información. Entonces, toda la información sumada a mis intereses, a mis áreas de interés, a lo mejor el área biosanitaria y todo lo que hay dentro de esa área, tengo que saber de qué se tratan esas carreras, carreras largas, carreras cortas. ¿Ha pasado que jóvenes no se han dado cuenta que realmente su vocación era, por ejemplo, estudiar gastronomía, y que en un taller de orientación vocacional, bueno, mira, pensé que no, pero es lo que me gusta? Es lo que me gusta, porque hay actividades que sirven como disparadores. Uh-huh.
¿viste? Ofrecemos muchas actividades que tienen que ver con el aprender a elegir. Aprender a elegir, y para aprender a elegir tengo que ver todo lo que hay, todo lo que existe. Uy, sí, gastronomía, me interesa, es verdad, me resulta creativo, me gusta, soy bueno cuando cocino. Uy, me gustaría tener mi propio restaurante, trabajar o atender público, lo que tiene que ver con la gastronomía. Pero ojo, que el taller sirve como disparador. Claro. Ha de ser una de las cosas más bellas, ¿no? Digo, como psicóloga te topás con esto que acabas de decir, ¿no? Jóvenes que están aprendiendo a decidir, a elegir. Porque también ocurre que muchos jóvenes han estudiado medicina porque el papá es médico, porque el abuelo también lo era y el bisabuelo, ¿no? Y muchas veces... La tradición familiar. También pasa con otras profesiones, ¿viste? Y bueno, finalmente eligen lo que en la familia circula y lo que ellos conocieron durante estos años. Pero se van dando cuenta que ahí quizás no estaba del todo puesto su deseo. Esto no era para mí. A estos mandatos familiares o esta tradición familiar, claro. ¿No? Y bueno, está también la idea de que tiene que ser una carrera de las tradicionales. Esto que vos dijiste, medicina, económicas, ingeniería, psicología. Porque si hay tanto nuevo y si esas carreras están, es porque el mercado necesita de profesionales capacitados, jóvenes que puedan poder volcar y proyectar todo lo novedoso que se está necesitando. Además, WADE ofrece, como bien lo estás diciendo, carreras que se adaptan a la idiosincrasia, ¿no?, de la costa, gastronomía, abogacía, martillero público y tantísimas otras, ¿no? Claro, que son cuestiones locales, pero también que les sirven, ojo, claro. Si se quieren, después de recibirse, ir afuera, hacer experiencias en el exterior. Hoy en día, te cuento que todas las semanas hacemos orientación vocacional en WADE. Tanto, bueno, en Montserrat, dos veces por semana, acá en Costa, una vez por mes. Y siempre los chicos dicen, cuando me reciba, quiero ir al exterior a tener una experiencia, ya sea laboral o algún máster o algo. Y les sirve este primer título para de ahí en más seguir construyéndose en el exterior. Entonces, los títulos de WADE también les sirven muchísimo para continuar luego su carrera profesional en el exterior. ¿Qué hora? Bueno, 5 de la tarde hoy el taller de orientación vocacional. Y más tarde, a las 19, lo que veníamos hablando al comienzo, redescubriendo las antiguas pasiones, ¿no? Claro, redescubriendo tus antiguas vocaciones. Te cuento que tanto el taller de orientación de esta tarde como la charla de redescubriendo tus antiguas pasiones son actividades abiertas a la comunidad y gratuitas totalmente. Buenísimo. Bueno, y redescubriendo tus antiguas pasiones tiene que ver con un ciclo de charlas que ofrece WADE en cuanto a diferentes temas relacionados con la psicología, lo emocional, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la comunidad, en la sociedad. Y es un buen espacio para poder reflexionar, ¿no?, en diferentes temas. En este caso, iniciando este ciclo, es redescubriendo tus antiguas pasiones, que da para mucho, porque y tiene que ver con la vocación. Porque una de los conceptos en cuanto a poder explicar y pensar las pasiones tiene que ver con la vocación. Porque la idea es que la vocación sea una pasión. Pero también podemos pensar a la pasión como todo lo amoroso y lo tierno que uno puede transmitirle a alguien, a una persona, en cuanto a lo vincular, a un hijo, a algún amor en general, ¿entendés? Entonces, la pasión tiene esas dos vertientes, esas dos ramas. Tanto lo podemos pensar en cuanto a nuestras actividades, profesiones, ocupaciones, vocaciones, y allí, también a lo vincular. Si bien es un tema que es uniforme a todos los que asistan a esta charla, hay todas individualidades, ¿no? Habrá gente que interactúe y diga, bueno, a mí me está pasando esto, alguien más que opine, yo no estoy haciendo esto y me gustaría retomarlo en mi vida. Exacto. ¿Y se plantea el tema y después se debate con la gente, ¿no? Sí, porque muchos se postergan, ¿viste? En cuanto a cuáles son sus pasiones, cuáles son las cosas que te encantan, que quisieras hacer. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras adolescente, cuando eras más joven? A lo mejor y quedó ahí, como quedó en el tiempo postergado por los compromisos, la familia, los hijos, y en este momento... Igual lo más importante es el auto-boicot. Porque me estoy privando de claro, eso, ¿no? Claro. Uno pone excusas, ¿no? Que los chicos, que no tengo tiempo, que el trabajo.
Y ¿sabes qué? Pueden ser actividades muy simples. O sea, antes me gustaba leer y ahora en realidad estoy totalmente tomado por el tema de la tecnología. Y ¿cómo me gustaría poder nuevamente agarrar un libro y disfrutarlo? O sea, tampoco me refiero a las pasiones en cuanto a y grandes, ¿no? Ni demasiado actividades pretenciosas, claro. Sino simples. Simples. Pintar, escribir, leer un libro, sí. Más allá de estudiar una carrera. ¿Y por qué me lo privo? Esto que vos decías, ¿no? El autoboicot. ¿Por qué me estoy privando de eso? Si en realidad la idea es poder disfrutar, aunque sea de las pequeñas cosas, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples y actividades simples con personas especiales. Aparte de ser tan, tan lindo, buenísimo poder... despertar eso que uno tenía dormido, ¿no? Redescubrirlo, lo que estaba claro. Latente, de poco poder hacerlo manifiesto. Hoy 7 de la tarde, esta siete charla. 7 de la tarde, los esperamos a todos porque es una actividad también gratuita, abierta a la comunidad, en la cual no están obligados a participar ni decir nada a quien no quiere. Simplemente pueden escuchar y los que quieren participar también pueden poner en palabras lo que sientan en cuanto al tema. Está buenísimo. Y hay una próxima el 10 de septiembre. El 10 de septiembre es una actividad que se llama HOV, que en Guadela hacemos ya hace muchos años. HOV quiere decir Jornada de Orientadores Vocacionales. Y cada año hay algún expositor diferente que toma temas que tienen que ver con lo vocacional, con la actualidad, con lo educacional, con lo profesional. Y este año te cuento que va a estar el doctor José Abadi. Oh. Va a estar José Abadi, que va a hablar sobre lo que tiene que ver la felicidad, el concepto de felicidad en la elección de carrera. Y va a salir acá por streaming en la sede de UADE Costa. Vamos a estar ahí conectados con José Abadi y todos van a estar acá disfrutando de esa charla y van a poder también, si quieren, participar y preguntar algo. También abierta y gratuita a la comunidad y pueden asistir orientadores, pueden venir psicólogos, psicopedagogos, docentes, padres... porque es un tema que tiene que ver con la elección de carrera. Entonces todos pueden asistir y disfrutar y escuchar a José Abadi. Está buenísimo, uno, aprender a descubrir, a elegir, pero también como padres está buenísimo darles la oportunidad a nuestros hijos de contenerlos y apoyarlos en las decisiones que tomen. Está buenísimo. Sin invadirlos. Claro. Acompañarlos con ellos, pero no elegir por ellos. Por ellos. Pero tan importante acompañarlos, ¿no? Estar ahí en su camino, que sepan que si necesitan algo, los padres vamos a estar. Entonces, este título, ¿no? La felicidad en cuanto a poder elegir la carrera, tiene que ver con lo que hablábamos antes de los mandatos, ojo, porque quien va a estar estudiando va a ser este chico, rindiendo los exámenes, aprobándolos, recibiéndose también él, y luego trabajando de eso él, entonces le tiene que gustar. Entonces es tan importante poder conectarse con el placer a la hora de construir su camino vocacional y profesional. Por eso la felicidad, y el doctor José Abadi va a estar ahí explicando todo. Un grosso. Un grosso, sí. El 10 de septiembre en UAD. Entonces se pueden inscribir para esta actividad en costa.argentina@uade.edu.ar. Perfecto, buenísimo. costa.argentina@uade.edu.ar. Buenísimo. Diana, muchísimas gracias, ¿eh? Linda charla. Hermosa. Te esperamos la próxima. Y feliz día de la radio. Gracias, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un lindo placer. Seguimos con mucho más en Mañanas Power, que arrancó con mucha información y tenemos tanto por recorrer todavía.